Muy bien, capítulo del deporte acá en Teleflash. Ailén, Caroline, ¿cómo va? Todo bien, tanto tiempo. Tanto tiempo, sí, la verdad, lo mismo digo. ¿Qué cuenta de bueno? ¿Todo en orden? Todo bien, todo tranqui. No tanto para Atlético. No para Atlético, quien perdió. Vamos a las luego imágenes. De venir dentro de todo bien, porque ganó contra Racing, empató contra River de local y bueno, esta vez cayó por 1-0 en Córdoba ante Belgrano. Acá una tapada de Marchiori. La primera del partido para Belgrano. Bueno, Atlético en el primer tiempo sí hubo remates. Bien. Acá, por ejemplo, un remate que pasa por encima del travesaño. Rosa, Orihuela. Orihuela fue. Ahí está, mirá. Iba a ser un golazo. Sí, lástima que no entró. Atlético con camiseta alternativa en este partido. Azul estaba vestido Belgrano, los dos. Con la camiseta suplente. Bien, acá está Pereira también. También un remate. Pasa por el costado del palo derecho del arquero. Lozada, que volaba, pero tenía controlada. Ahí está. Bueno, esto Atlético sí tuvo bueno, estos remates en lo que fue el primer tiempo. Ahí está otro remate más. Pero no así en el segundo tiempo, que no aprovechó. Tesuri es este, ¿no? Sí, Tesuri, que se quedó con un jugador menos Belgrano. Claro, esto llama la atención. Le pasó lo mismo contra River. Ahí está el gol de Belgrano. Golazo. Bueno, un golazo de cabeza de Vegetti. Vegetti, sí. Vegetti, que en realidad ahí se ve que el encargado de marcarlo era Menem. Bianchi. Se le va a Bianchi, mira, ¿ves? Bianchi lo corre. Bianchi, sí. Lo corre Bianchi, se desmarca bien y llega con una potencia Vegetti, le da el frentazo inatajable. ¿Y acá qué va a pasar? Y ahí llega la expulsión. Esto pasa... Ahí va. Sí, contra Estigarribia. Lo bajan al Chelo. Quedaba un mano a mano con el arquero. Último hombre. Y roja. Y roja. La falta, eso sí, fue fuera del área. Ahí a centímetros del área. Y Atlético iba a tener un hombre más, lo que quedaba de ese primer tiempo y todo el segundo. Y el segundo tiempo no se vio gran actuación de Atlético, no aprovechó que estaba con el equipo completo y bueno, Belgrano con uno menos. Esta fue la más clara de Atlético en el segundo tiempo, con un centro donde Mateo Coronel no llega. Preocupante a esto, ¿no? Bien. Le había pasado con Instituto y lo aprovechó. Y acá con River, con Belgrano, al contrario, River se lo terminó empatando y Belgrano le gana. Acá gran tapada de Marchiori, Vegetti sí. De nuevo. Ahí ya terminaba el encuentro. Bueno, Vegetti de nuevo, pero aparece Marchiori, que viene el arquero de Atlético Tucumán. Bueno, Atlético entonces que vuelve de Córdoba con las manos vacías. Lo que sí llama la atención, no estuvo Maestro Puch. ¿Cuál fue la necesidad de no tenerlo en cuenta para este partido? Porque se tiene que presentar con la selección juvenil, ya está entrenando en Ezeiza. Boca quién? Ayer lo puso a Barco y estaba el otro chico convocado entre los suplentes. Jugó sí. Alejo Vélez para central y convirtió un gol. Nos preguntamos por qué Atlético no pudo utilizar a Maestro Puch. Pero bueno, tenemos notas. Los defensores. ¿A quién escuchamos? Pablo Ortiz. Y Romero. Y Romero. Hoy nos costó en el resultado. Veníamos de una regularidad en cuanto a funcionamiento. No en los tres puntos que la verdad lo necesitábamos, pero la verdad que el análisis no es bueno. Tuvimos más de medio tiempo con un jugador más y la verdad que no pudimos hacer ni siquiera un gol. ¿Qué es lo que se habla con Lucas para tratar de revertir la situación? No, todavía no hablamos nada. No hablamos nada, tenemos mañana entrenamiento, seguramente ahí lo vamos a analizar más frío y vamos a ver cómo seguimos. En esa situación, ¿cómo se puede llegar a salir? Porque cuando Atlético comienza a perfilarse un nuevo bache y es como que da la sensación de que le va a costar acomodarse, vuelve y otra vez sucede lo mismo. Sí, bueno, el fútbol es así, cuando parece que te levantás te vuelvan a tirar para abajo y es constantemente esfuerzo y tratar de levantarse. Nosotros seguimos creyendo, venimos a hacer dos buenos partidos contra dos rivales de equipo grande. Hoy la verdad que nos faltó definición, nos faltó un poquito de idea, de precisión. Pero tampoco nos vamos a enloquecer. Es un partido que fue importante para nosotros, que no pudimos ganar, pero nos queda todavía todo el campeonato y viene un partido local que va a marcar sin duda el rumbo nuestro para el resto del torneo. ¿Eso le da ventaja de cuando no encontraron un buen resultado, volver a casa y sentirse acompañado con la gente es un plus?
Sí, nosotros siempre tenemos el acompañamiento de eso. Sí, sí, nos duele mucho perder así de esta manera. No merecíamos perder, no se nos abre el arco todavía, no tenemos esa suerte, pero bueno. Habrá que afrontar esto, tenemos un partido de local el viernes y trataremos de ganar. ¿Cómo se puede revertir la situación? ¿Qué es lo que les dice Luca, tanto en el entretiempo como una vez finalizado el partido? Nada, creo yo que como te digo, no se nos abre el arco. Creo que no hay mucho que hablar en los vestuarios cuando vamos al primer tiempo o cuando termina el partido, porque hacemos bien las cosas, manejamos el partido y no se nos abre el arco, que eso es... Si no se nos abre el arco, estamos mal. ¿Eso puede perjudicar que los goles no vengan, la escasez de goles que tiene Atlético en el grupo, o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver, el grupo está bien. Somos todos hermanos cuando entramos a la cancha, en el entrenamiento todos nos llevamos bien, no tiene nada que ver eso. ¿A prepararse ahora para el viernes? Sí, a prepararse para el viernes. Bueno, ¿el viernes con quién? 21:30 en el Monumental José Fierro. Gracias, Ailén. Pausa, ya volvemos.